Al aire. Al aire. Corte informativo de CIPSE Noticias. De CIPSE Noticias. Hola, ¿qué tal? Les saluda Gretel Mac. En este jueves 10 de enero tenemos muchas noticias. Comenzamos. Esta mañana llegó a Yucatán el nuevo director del Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, Juan Lozano, quien declaró que agilizarán y facilitarán los procesos para que los emprendedores y empresarios registren sus marcas así como productos. La defensa de la propiedad industrial. Cuando una persona, cuando un actor, cuando un ciudadano es violado en sus derechos de propiedad industrial, cuando le violan una marca, cuando le violan una patente, pues lo que sucede es que los procesos no son expeditos, no son suficientemente rápidos, ni son expeditos para lograr que esta protección se pueda ejercer con mucha mayor velocidad. En otros temas, la Secretaría de Educación de Yucatán atenderá el número de estudiantes que ocupan un aula. Loreto Villanueva, titular de la dependencia, señaló que el objetivo es obtener mayor aprovechamiento entre los alumnos. Hay escuelas, definitivamente, tenemos bastantes escuelas, entre 40, 80 escuelas, entre 40 de primaria y 40 de secundaria, más o menos, ¿no? Un número aproximado, que tienen sobrecupo. En estos sobrecupos, pues tenemos que atender a los padres de familia y de alguna manera, pues se incrementa el número de alumnos, ¿no? Que pues poco a poco estaremos buscando la estrategia. En más información, terminó el plazo para la renovación de credenciales de elector vencidas ante el Instituto Nacional Electoral. Vale la pena comentar que las credenciales tienen una vigencia de 10 años. Eliezer Serrano, vocal del Registro Federal de Electores, habló al respecto. Al iniciar este año 2019, finalmente caducaron para el estado de Yucatán poco más de 100,000 credenciales. 100,472 es la cifra exacta. ¿Esto qué significa? Que las personas que poseen una credencial de estas que caducaron, su registro en el padrón electoral ha sido dado de baja, es decir, ha sido excluido. En otros asuntos, le comento que responsables de estancias infantiles, subsidiados por programas federales, protestaron en las instalaciones de bienestar debido a la reducción del apoyo que reciben. Rebeca Lugo, responsable de estancia infantil, aseguró que solo les dieron un porcentaje del recurso que perciben como pago a sus servicios. El día de hoy, al despertar, recibimos la notificación de alertas en los teléfonos, donde los bancos nos avisan que ya tuvimos el depósito del subsidio correspondiente al mes de diciembre. Y esta cantidad asciende al 1% del total del subsidio que debimos de haber cobrado todas las estancias. Biólogos marinos desmienten peligro por aparición de medusas carabela portuguesa en la costa de Yucatán. El profesor e investigador de la UADY en biología marina, Raúl Díaz, aseguró que esta especie no es de peligro. A diferencia de la información que se ha dado últimamente, no es mortal, no es un organismo mortal. Es decir, sí puede producir una irritación severa, grave, a moderada, dependiendo de la persona. Y por ahí veía una nota en internet, decía, bueno, si ves una de estas, corre, ¿no? Bueno, ves a estas, pues no, pues no te van a perseguir. Son organismos que con trabajo nadan y obviamente ya varadas en la costa, pues substrato firme, pues no se pueden mover. Llegó el momento del reporte peninsular y me enlazo hasta Chetumal. Desde allá nos comparten la siguiente información. Hola, ¿qué tal amigos de CIPSE Noticias? Es un placer saludarles como siempre desde la capital del estado, Chetumal. Y esta es la información que tenemos más interesante. Miguel Torruco Márquez, quien es secretario de Turismo Federal, visitará Chetumal en febrero para establecer posibles fechas para iniciar con el traslado de esa dependencia a la capital del estado, confirmó Juan José Fernández Carrillo. En conferencia de prensa efectuada en el Hotel Villanueva de Chetumal, el empresario chetumaleño, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, precisó que el lunes habló vía telefónica con Miguel Torruco Márquez y le confirmó que después de asistir a la Feria Internacional de Turismo en Madrid, España, a desarrollarse del 23 al 27 de este mes, viajará a la ciudad de Chetumal. El motivo será para iniciar con los trabajos de planeación de la Secretaría de Turismo Federal, la cual no será de la noche a la mañana. Precisó que posterior a la llamada telefónica, el secretario de Turismo confirmó a Chetumal como sede de la Secretaría de Turismo a través de su cuenta de Twitter. Informó para CIPSE Noticias desde Chetumal, Jorge Meneses. Con esto llegamos al final de este corte informativo de CIPSE Noticias. Se despide de ustedes Gretel Mac. Nos escuchamos mañana con más información. Esto fue corte informativo de CIPSE Noticias. Corte informativo.